Vamos a recibir por parte de entidades como Procuraduría, Colombia Joven, el ICBF y la Gobernación, elementos pedagógicos, didácticos para mirar, para revisar cómo están los indicadores de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, cómo el plan de desarrollo le ha ido apostando a esa atención. Entonces, en ese sentido, un consejo como el de hoy es muy importante, con la presencia, obviamente, el liderazgo del alcalde, sus secretarios, donde vamos a verificar muy bien y obviamente a nivel participativo cómo están los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este tipo de trabajo, nosotros tenemos una serie de programas conjuntamente con la administración, con el distrito, orientadas precisamente a eso, el fortalecimiento de los proyectos de vida de los jóvenes, de los adolescentes, a través de programas como Generaciones con Bienestar, Familias para la Paz, donde buscamos conjuntamente, nuevamente repito, con la administración, el distrital, que todos esos esfuerzos de todos nosotros generen precisamente prevención. Son las estrategias de tipo preventivo y obviamente otras de restablecimiento de derechos.